mi nombre es Julián Rodríguez, hago parte del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y pertenezco al área de fútbol. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de y reto de pase y precisión. Para este ejercicio debemos tener 6 conos o 6 botellas en este caso, si no tenemos los conos. Listo. Para empezar vamos a realizar un calentamiento de movilidad articular con el elemento que es el balón. Entonces vamos a realizar un calentamiento de elevación de rodillas. Eso. Vamos a realizar un movimiento de cintura con balón, pasándolo por delante y por detrás. Vamos a realizar un movimiento de brazos hacia arriba y hacia abajo, 10 repeticiones por cada articulación. Y vamos a hacer un movimiento de codo. Listo, muy bien. Seguido a esto vamos a realizar un calentamiento más específico de trote. Vamos a hacer 5 repeticiones y de vuelta, acá en trote. Y de vuelta, pasando por la mitad de los codos. Seguido a esto, vamos a hacer en diagonales, acá en punta de pies y de vuelta. Recuerden que son 5 repeticiones. Seguido a esto, en skipping, igualmente por el centro de los conos y de vuelta, recordando que son 5 repeticiones. Terminado los calentamientos, vamos a realizar trabajo con balón. Ya llegaría nuestro reto, nuestro ejercicio de precisión y pase. Tenemos un punto de referencia y un punto donde tenemos que hacer la precisión. Colocamos nuestro balón y hacemos la precisión. Tocamos el cono y pasamos al siguiente nivel. Entonces volvemos con el pie derecho, volvemos a hacer el ejercicio. Tenemos que hacer la precisión. La fallé, listo, no pasa nada. Volvemos a intentarlo. Esto es. Seguimos. Listo, segundo. Listo, vamos para el tercero. Para el tercer coro. Eso es. Hacemos precisión. Listo, muy bien. Y hacemos el cuarto cono. Hasta que podamos llevar todos. Listo, perfecto, muy bien. Recuerden que debemos subir el nivel cada vez que toquemos el codo o la botella. Esto lo vamos a realizar con pie derecho y pie izquierdo. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden lavarse las manitos. Que estén muy bien.